es luz de primavera, ¿eh? Como hecha adrede para que los niños vayan a la playa. ¡Qué emoción! ¡Qué aventura! Es exactamente como cuando abría las ventanas en Burton y el aire me golpeaba en la cara. ¡Qué fresco! ¡Qué calma aquella! Mucho más tranquilo que aquí, desde luego. El aire a primera hora de la mañana, como el golpe de una ola, como el beso de una ola, frío, afilado, y para una chica de 20 años, como yo tenía entonces, solemne. Allí sentí, allí de pie con ese aire en la cara, que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Allí quieta, observando las flores y los árboles. Hasta que Peter Walsh dijo, meditando entre los vegetales. No. Yo no dije eso. ¿No? No. Dije, prefiero las personas a las coliflores. ¿Estás seguro? Sí, eso fue exactamente lo que dije. Peter Walsh, quizá ya esté aquí. ¿Cuándo volvía de la India? Uy, sus cartas son tan aburridas que si me lo dijo, lo he olvidado. Clarisa, la mujer siempre perfecta. De él recuerdo sus ojos, su sonrisa, su mal humor. Y es extraño, alguna frase como esta sobre las coliflores. Mamá y sus fiestas. Peter, acuérdate de mi fiesta. La perfecta anfitriona. No creo que le guste oír eso. Sally Seton, ¿cuánto tiempo? Mamá y sus flores. Tu madre no sabe lo que es el dolor ni lo que es el placer. Ha malgastado su vida en tonterías. Me siento como si fuera el maniquí de una modista, puesto aquí para que todos me claven alfileres. Todos tenemos nuestros momentos de depresión. ¿Tienes idea de la soledad que significa amarte? Tengo que coser mi vestido verde para esta noche. Sola en mi habitación, esperando encontrarme mejor. Hoy no es un día para pensamientos negros, mamá. Tienes razón. Ya he pasado suficiente tiempo en esa cama, con las sábanas pegadas al cuerpo, como si ya estuviera muerta. ¿A qué hora llegan los invitados? Uy, a las 9. ¿Doblarás tú las servilletas? ¡Ay, mamá! ¡Ay, bueno, nada, déjalo! Antes lo hacías muy bien. Tenías mucha gracia. Tú y tus fiestas. No, en serio, déjalo. Si no eres capaz de hacerlo de corazón, mejor no hagas nada.
Al menos recuerdas eso. ¿Cómo podría olvidarlo? Solo me lo has dicho un millón de veces. De todas formas, ¿cuál es el sentido de doblar las servilletas? La gente las desdobla inmediatamente sin ni siquiera fijarse en ellas. Esa es precisamente la cuestión, cariño. El mundo sería muy feo si solo fuéramos prácticos. Pensaré en ello. Uh-huh. Ahora toda la casa está vacía y silenciosa como una iglesia. Pero dentro de unas horas, las voces resonarán por los pasillos y todo se llenará de gente hermosa. Va a ser una fiesta maravillosa, mamá. Solo quiero que todo sea perfecto. ¿Y lo será? ¿Tú crees? No, sí, sí, sí. Tienes razón, lo será. Lo será. Tiene que serlo. Todo el mundo sabe que las fiestas de Clarissa Dalloway son las mejores fiestas de la ciudad. Mm. La fiesta de la que todos hablan y que nadie quiere perderse. Pero basta. Lo estás haciendo cada vez más difícil. Dios mío, pero es tardísimo. Tengo que darme prisa. Mamá, esta noche iré a un concierto. Me ha invitado Doris. No te importa, ¿verdad? La verdad es que me importa. Y mucho. Te necesito aquí. Y además, todo el mundo querrá verte. Y saber cómo estás y qué haces. Quédate. Bueno, vale.